Pero obvio, no me masturbo pensando en ti, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué razón puede tener esa una pregunta así? Es para pelear, no puede ser para otra cosa que para pelear. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Led, esto es Led. Vamos a ver un video. ¡No! So I'm going to be using resistance bands, so it's going to be using all about and using them. So obviously it engages multiple muscles, so it's doing it simultaneously. Doctor Godoy, aquí tengo el informe que me solicitó. Espero que esté listo. ¿Tú estás listo? Yo, al igual que cualquier persona, también quiero tener una familia, he pensado en tener hijos, pero me da mucho miedo no solo la responsabilidad gigante que implica tener un bebé, sino qué bebé te sale, o sea, quién te sale de bebé. En 2018, una desafortunada pareja dio a luz a un fenómeno médico nunca antes visto, bebé español. ¡Que viva España! ¡Pero esta teta de dónde ha salido, joder! ¡Que esto no se le da ni a los cerdos, venga! ¡Que más guay que la leche un vino! ¡Cataluña independiente, mis cojones! ¡Me cago en la leche, tío, joder, pijo! ¿Pero quién se ha cagado en estas tetas? ¡Mamá! ¡Que mi única madre es España! ¡Que viva España! Si les aburro, como que roncan, así. Pero esta peli son puras putas, maricos y travestis. Mi sensibilidad, ¿eh? Estoy que lloro, que prendo un escándalo que se entera hasta el rey. Muy mal cuando me llama la grada, porque toda mi vida solo... Pero venga, que el juego de la oca ha cambiado mogollón. Bebé español. ¡Y olé! ¡Que viva España! ¡Y olé! ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Hola, señor. ¿Ya está listo? Tú estás listo. ¡A ver! Me da muchísima emoción hacerles este anuncio porque a pesar de que estamos en apenas el quinto episodio, ya el programa tiene un patrocinante. Veo Color Jamín, todo un mundo de emociones con el nuevo Intellivision y su gran variedad de fascinantes videojuegos, Betamax, VHS y rebobinadores. Video Color Jamín, los especialistas en video. Yo usualmente no recuerdo los sueños que tuve, pero sí recuerdo muy bien las pesadillas. Y la verdad suelen ser bastante extrañas. Más o menos así. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, sí. Tuve una pesadilla rarísima. Como en una plaza, pero... todas las personas que estaban en la plaza eran mujeres con las que salí o exnovias, pero lo raro es que todas estaban en silla de ruedas.
Tuve una pesadilla rarísima, amor. En la cual no estabas en silla de ruedas. Ay, qué horror. Sí, eras normal. Buenas noches, amor, disculpa. Buenas noches, mi amor. Vamos, el cartel llama. ¿Está listo esto? ¿Tú estás listo? Fascinante. Muchas gracias por ver el quinto episodio de LED. Suscríbanse al canal y compártanlo, porque si a ti te gusta algo y no lo compartes, ¿qué eres? Una bruja. Entonces, no seas una bruja. Nos vemos la semana que viene.